El Salvador, y mire, ya viene el fin de semana, andamos buscando qué hacer, y usted dice, ¿y para dónde agarro? ¿Y para dónde voy? Pues déjeme hacerle una invitación. Y mire, el día de hoy está con nosotros Fray Javier Molina, y nos viene a hacer la invitación a las fiestas patronales de la Iglesia de Guadalupe en Soyapango. ¿Cómo está, Fray? Bienvenido. Muy buenos días, Henry. Pues sí, pues efectivamente, ¿verdad? Eso venimos. Como ustedes saben, estamos ahorita ya en la víspera de la fiesta de Guadalupe, ¿verdad? O sea, estamos celebrando a nuestra Madre Santísima, Reina de América, de Latinoamérica, a nuestra Madre. Y nosotros como Iglesia Guadalupe, que estamos ubicados allá en la Colonia Guadalupe, en Soyapango, pues estamos, ¿verdad?, celebrándola junto con ella, ¿verdad? Y para esto, mostrando también que somos alegres, que también festejamos a la Madre de Dios, pues realizamos, ¿verdad?, diferentes actividades, como por ejemplo este sábado, Henry, tenemos nosotros la coronación de la reina de las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Este sábado a las 6 de la tarde estaremos en una cena baile en la que vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, junto con las familias de las candidatas y los diferentes fieles que lleguen a congregarse, esta cena y coronación, ¿verdad? Ahorita estamos nosotros distribuyendo estos tiquetes, ¿verdad? Las entradas. Las entradas, sí. Solamente tienen un costo de $4, ¿verdad? Y es para colaborar, ¿verdad?, también con las obras de la iglesia, ¿verdad? Bueno, estaremos así, entonces, de manteles largos, con esta alegría, coronando a la reina en esta cena baile, ¿verdad? Entonces, también, pues nosotros, la gente y nosotros, ¿verdad?, vamos compartiendo nuestra fe. Entonces, por eso también tenemos todos los días de la celebración de la Eucaristía, tenemos procesiones, tenemos el rezo del Santo Rosario, y los días también muy fuertes que vamos a tener son el viernes 11 de diciembre, que es un día antes, ¿verdad?, de la fiesta en la que celebramos, sí. Que están comenzando, bueno, las apariciones comenzaron desde el 9 de diciembre, pero el 11 es un día muy especial porque en México, aquí, en toda Latinoamérica, se celebra con mucho amor esta fiesta. Y el 12 de diciembre ya es lo máximo, ¿verdad?, para nosotros. O sea, el mero día de la Virgen de Guadalupe, tenemos a tener tres misas. Una va a ser a las 5:30 de la tarde, después tenemos nuestra procesión. Y tenemos tanto el sábado como el domingo, algo que le encanta a la Virgen y que le encanta también a la gente, tenemos la participación de los mariachis. Eso me gusta y se lo iba a preguntar, porque fíjese que desde pequeño he tenido la oportunidad de estar relacionado con este tipo de actividades, y a mi familia le fascina lo de las serenatas. Uh-huh. Y todos los años nos lo habíamos perdido, pero nosotros siempre pensamos que era el 12, y en realidad las serenatas casi siempre son 11, aunque también llegan las serenatas el 12, ¿verdad? Así es. Sí, mira, el fervor de la gente y la alegría se contagia. Y no solamente tenemos eso, sino tenemos también el sábado a las 6:30 de la tarde, tenemos una noche mariana, es decir, varios cantantes de ahí, talentos de la parroquia, van a cantarle a la Virgen. También el mismo sábado a las 5 de la mañana, todos los grupos de la iglesia llegan a cantarle uno por uno a la Virgen de Guadalupe a las 5 de la mañana. Y están el mariachi. Llenas de actividad. Sí, bonito. Sí. Perfecto. Fray, muchas gracias por venir. Mire, si usted tiene alguna duda, quiere consultar, acá tiene un número de teléfono, 2227-4909. Fray, rápidamente la invitación otra vez para que se lleguen a disfrutar de ahí, de todas las festividades que van a tener en las fiestas patronales de la Iglesia de Guadalupe. Muy bien, recuerden, el día sábado a las 6 de la tarde tenemos nuestra cena baile, costo $4. Comienza a las 6, termina a las 11 de la noche, y con la participación de una orquesta sorpresa de parte de la Alcaldía de San Salvador. Y también todos los días, Santa Eucaristía, rezo del Santo Rosario, procesión en la tarde. Y en los días 11 y 12 de diciembre, todo el día vamos a tener actividades. Y ahí les esperamos, y ahí les espera la Madre Santísima con las puertas abiertas, porque es casa suya y casa de ustedes. Mire, si usted no conoce, dice, ¿a dónde queda? Subes en una ruta 7 y le dice al motorista, ahí me bajan a Guadalupe. Exactamente. Muchas gracias por venir. Mucho gusto.